Muy buenas, mis queridos amigos, espero que estén bien en este maravilloso día. Pero disfruten este video en la maravillosa provincia de Las Tunas. Todos la conocemos como el balcón del oriente cubano. Mirando este precioso recorrido por la ciudad de Las Tunas, mi amigo, recuerda, suscríbete al canal, toca la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. Y si te gusta este tipo de contenido, deja en tu comentario dónde quieres que visite para mostrártelo a través de mi lente. En esta ocasión, mis amigos, el recorrido en Las Tunas lo hacemos de oriente hacia occidente. En el próximo video les voy a mostrar cómo hacemos el recorrido de occidente hasta el oriente cubano. Quiero comentar que el balcón del oriente, como es conocida la provincia oriental de Las Tunas, ocupa el noveno lugar en extensión con 6.587.75 kilómetros cuadrados. Representando así el 6.0% de la superficie total del país, aloja el 4.8% de la población cubana con 532.645 habitantes, con una densidad del 81,1 habitantes por kilómetro cuadrado. De esta manera, Las Tunas y su capital es el núcleo urbano más poblado. Es también una de las provincias más jóvenes, pues se creó en 1975, conformándose en territorios pertenecientes a las antiguas provincias de Camagüey y Oriente. Como dato curioso, mis queridos amigos, les quiero dar algunos detalles. Allí está el central mayor producción de azúcar de Cuba a lo largo de muchos años. Y es, en este caso, el ingenio Antonio Guiteras, que se encuentra en la localidad de Delicia, perteneciente al municipio de Puerto Padre. Se dice que el primer pedraplén que se construyó en Cuba une al cayo Juan Carlos con la citada ciudad de Delicias. Es afortunada, pues en sus costas cuentan con las playas vírgenes de excelente calidad, bañadas por aguas cristalinas, barreras coralinas y arenas muy blancas. En Las Tunas se erigen importantes obras de arte, en el caso del monumento edificado como parte del tributo que rinde la región del poeta Juan Cristóbal Nápoles Fajardo, el Cucalambé, en honor a quien se celebra cada año la jornada cucalambiana. Se dice que podría señalarse como la ciudad de Cuba con más curiosidades. Una de ellas, muy conocida, en el caso de un gallo que nació con cuatro patas. Pero para que no sea poco, en Puerto Padre resulta ser que, a la vista de todos, también podemos encontrar un pozo con agua dulce justo a la orilla del mar. Hay cuatro bahías en esta provincia. Ellas son las siguientes: Marangueta, Manatí, Puerto Padre y Nueva Grandes. Esta última limita con la hermana y vecina ciudad de Camagüey. Hablando de esta ciudad, por suerte, dentro de poco también tenemos un recorrido por esa hermosa ciudad conocida por la ciudad de los Tinajones. Las Tunas es una de las provincias más desconocidas, pero a su vez una de las más auténticas de Cuba.
En esta provincia, situada en la parte oriental del país, podrás admirar paisajes vírgenes, playas paradisíacas, pero sobre todo disfrutarás de la auténtica vida rural cubana. En dicha provincia hay muchos lugares que visitar, pero el que más curiosidad me provocó fue la Casa Insólita. Para mi entender, creo, es la única que hay en el país. Sin perder la oportunidad, quiero saludar a todos los tuneros que están acá en este canal y en especial a aquellas personas que hacen que este proyecto se haga una realidad. Por mi recorrido por las Tunas, mis queridos amigos, me doy cuenta que sin duda es una provincia ideal para sentir una pura esencia de Cuba. Es pequeña, quizás no demasiado, puede ser acogedora y rústica. Esta preciosa región conseguirá atraparte en sus encantos y los divertidos planes que harán que tu estancia sea inolvidable. De esta manera, mis amigos, los invito a que continúen viendo el paisaje maravilloso de la ciudad de Las Tunas, vía occidente, oriente. Y de así me quiero despedir de ustedes con un fuerte y caluroso abrazo. Como siempre les digo, no olvides suscribirte al canal, tocar la campana de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un próximo video. Y ahora sí, nos vemos en la próxima. ¡Chao!